¿Qué tal, gente de Paréntesis? Soy Benja y les presento este Kia SXL, la versión más equipada del sedán más grande que tiene Kia en nuestro país. La verdad es que estoy impresionado, me encanta el diseño, me parece súper agresivo. Cuenta con esta parrilla clásica a la que nos tiene acostumbrados la marca coreana y que está presente en todos sus vehículos. Una cosa a destacar es que estos faros que ven aquí son full LED. Eso quiere decir que tanto las luces altas como las de crucero, ambas aquí con estas dos lupas, son con esta tecnología, y esta línea que ven por aquí es la luz de día, que también se prende y le da bastante personalidad a este auto. Por aquí podemos ver que dice LED Light System. Tiene un par de tomas de aire acá en la parte de abajo cromadas. En lo personal no me encanta el cromado, sin embargo creo que sí le dan algo de personalidad a este auto, y bueno, sobre todo porque tiene un motor turbo, necesita buenas entradas de aire. En la parte lateral podemos ver cómo fluye todo este especie como de hombro, esta pues como salida hacia la parte trasera. Por aquí, por cierto, podemos ver la palabra turbo. Este coche es turbo cargado, tiene un motor de 4 cilindros, 2 litros con 245 caballos de fuerza. Los rines me gustan bastante, son a lo que Kia nos tiene acostumbrados, bitono, 18 pulgadas, muy bonitos. Un detalle deportivo, el caliper en color rojo está presente en ambos rines. Y nos vamos a la parte de atrás, en donde encontramos las calaveras también con tecnología LED. Me gusta que invaden la parte de la cajuela, tanto las luces de crucero traseras como las luces de alto. Los stops también son con esta tecnología. Y bueno, podemos ver que tenemos sensores de proximidad traseros, ahí están en la defensa, y una cámara de reversa que la verdad se ve bastante, bastante bien. Da muy buen ángulo de visión. Muy bonito este Kia, gran techo panorámico. Me gusta la combinación en el tono blanco del vehículo con el toldo negro. Se ve bastante, bastante bien. Y el detalle, aleta de tiburón en la antena. De la parte posterior del coche, por cierto, también me gustan mucho las dos salidas de escape. Una del lado derecho, una del lado izquierdo. Muy deportivo. Y este difusor en un tono también un poco pues más oscuro, más gris. Esta combinación de colores, aperlado el auto con esta franja negra y luego el difusor gris en la parte de abajo, le da también mucha personalidad a la parte posterior de este Optima SXL. Vamos a iniciar esta aventura con los chamacos. Hola. Ahí está Benja, Santi está dormido por allá atrás. Ahí les va, porque lo voy a resetear. El consumo promedio de combustible, 13.2 litros por cada 100 kilómetros. La verdad es que fue una semana complicada en cuanto a tráfico. Sin embargo, vamos a resetearlo ahorita y en la carretera seguramente va a dar un mejor rendimiento. Este coche tiene tres modos de manejo: el normal, eco para ahorrar combustible, y modo sport. Entonces, los primeros 100 kilómetros los voy a manejar en modo normal, después vamos a manejar 100 kilómetros en modo eco, y después vamos a manejar 100 kilómetros en modo sport, y vamos a ver cómo nos va con el consumo de combustible, con el rendimiento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a utilizar también el piloto automático para ver qué onda con este Kia Optima SXL, motor turbo cargado, 245 caballos de fuerza, 4 cilindros, 2.0 litros. Vamos a resetear el consumo de combustible. Ahí está Benja, anota en la bitácora, primero 100 kilómetros, anótale modo normal. Ahí está, voy a desactivar el modo eco. Vamos a estos 100 primeros kilómetros en modo normal. La primera parada es en un lugar de barbacoa muy bueno que está en la desviación hacia Morelia, a Tlacomulco, si vienes en el libramiento de Toluca. Se llama El Carnalito, y ahorita que estamos sentados ya desayunando les voy a contar la historia de este lugar, porque tengo como 30 años viniendo aquí a desayunar, es muy bueno. Muy buena barbacoa de El Carnalito. Yo tengo 37 años, casi 38, y vengo El Carnalito desde que tenía como 7 años. O sea, este lugar tiene 30 años, pero no siempre fue así de grande. Al principio era nada más uno de estos puestos con tablones al lado de la carretera. Y bueno, vaya que al Carnalito le ha ido bien. Por supuesto, se ha ido moviendo junto con la carretera, porque pues han hecho la autopista, no sé cuántas personas quepan aquí, pero El Carnalito, vaya que ha proliferado. Algo que me gusta mucho de Kia
Es que el coche siente cuando traes la llave y te acercas, y sin que yo haga nada, se abren los espejos, y luego ya tocamos aquí, y tienes el acceso. Muy bien. Está un poquito el sol, pero ya estamos llegando a los primeros 100 kilómetros, ahí está. Tenemos en modo de conducción normal 8.8 litros por cada 100 kilómetros. Benja copiloto ya está tomando nota. Y ahorita nos vamos a modo eco. 100 kilómetros de modo eco con control de crucero. Benja anota 100 kilómetros modo eco control de crucero a partir de ya. Santi viaja muy cómodo en pijama. ¿De qué es tu pijama? Lego. Muy bien. Parada estratégica de recarga alimenticia. Ya llegamos a los nuevos 100 kilómetros. Esto fue modo eco. Promedio de velocidad 103 kilómetros por hora. El piloto automático o el control de crucero, control de velocidad crucero, estaba seteado a 150 kilómetros por hora y el rendimiento fue de 8 litros por cada 100 kilómetros. Les cuento un poco del modo eco. Es una conducción cómoda. El modo eco permite pues que ahorres gasolina. ¿Por qué? Porque se pone un poco más duro el pedal del acelerador. Eso hace que no puedas pisarlo hasta el fondo de forma tan sencilla. Le vamos a pasar a modo sport. Vamos a meterle un poquito de pata y venga, vamos a ver qué tal nos va. Reseteamos todo para ver cómo nos va con consumo en modo sport. Estamos a un kilómetro de completar los 100 kilómetros en modo sport. ¿Qué hace el modo sport? Pone a punto este Kia Optima SXL. Entrega completamente los 245 caballos de fuerza que tiene. 99.6, 99.7, 99.8. Y aquí se completan los 100 kilómetros. La verdad es que los 245 caballos se sienten en todo momento. El acelerador es una pluma, lo pisas y el coche despega. Estoy de verdad con un gran sabor de boca de cómo reacciona este coche. Velocidad promedio 152 kilómetros por hora, consumo promedio en modo sport 10.7 litros por cada 100 kilómetros. Esto quiere decir que me dio más o menos casi 10 kilómetros por litro. En la cajuela del Optima. Pues qué les puedo contar de los interiores de este Kia Optima SXL. La verdad es que es un coche muy bonito. Esta armadora coreana de verdad se rifó con este vehículo. Es un sedán mediano, bastante espacio. Yo voy súper cómodo. Benja, asómate para acá y saluda. Va súper cómodo. Santi allá tiene todo el espacio del mundo. Asientos, palanca y volante forrados en piel. Por acá tenemos también un acabado bastante bonito en toda la parte del tablero. Algunos detalles en negro brillante, negro tipo piano. Aquí, por ejemplo, en la salida central del aire acondicionado están. Está también en la puerta, es lo que envuelve o lo que enmarca a los controles de los elevadores. Y en el caso del lado izquierdo, al control de los espejos laterales. Me gusta bastante ese tipo de detalles. Y una cosa que me gusta mucho de este coche, y en general lo he dicho con los Kia, es el diseño del volante. Está muy cómodo, es de muy buen tamaño, está forrado en piel, pero me gusta mucho la forma en la que están distribuidos todos los botones y todos los controles que tiene este volante. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con el audio, además de dos teclas dedicadas a contestar y finalizar llamadas. Del lado derecho tenemos controles, el control de velocidad crucero, que es muy útil en carretera, pero también tenemos unos botones que nos ayudan a controlar o a manipular las opciones que vemos acá en una pantallita central de información con todo lo que tiene que ver con
distancia en recorridos, consumo de combustible, viaje A, viaje B, consumo instantáneo de gasolina, además evidentemente del velocímetro y el tacómetro. Aquí tenemos una computadora de viaje que nos da muchísima, muchísima información. Sobra destacar, pero bueno, tenemos un gran, gran techo panorámico que se abre hasta la mitad, pero llegas allá atrás en donde está Santi vestido de Pikachu. ¿Y qué tenemos en el apartado de tecnología en este Optima? Bueno, hay una pantalla de 8 pulgadas táctil a color aquí al centro del tablero, en donde está todo el sistema de información, en donde está también la parte de los mapas y el entretenimiento. Puedes conectar un teléfono a través de Bluetooth para reproducir música, ya sea que tengas guardada en el teléfono o a través de aplicaciones como Spotify. Tenemos también el apartado de teléfono, que picamos el botón de acceso directo y se ve acá en la pantalla. Tenemos también la parte de mapas, ahí le ponemos a sentar, te da primero una cuestión de seguridad. Y una cosa que me llama mucho la atención es que te pone el límite de velocidad dentro del mapa, y si quieres puedes activar que a través de voz te diga cuando estás rebasando ya el límite de velocidad. Tenemos también pues una guía de información útil, por ejemplo, para saber en dónde estás, la información del GPS y ayuda que puede estar cerca del vehículo. Es un sistema de navegación como los muchos que conocemos ya en otros vehículos. Y bueno, en el apartado de configuración también puedes activar o desactivar diferentes cosas, como por ejemplo, cada que toques la pantalla que suene, o activar el modo nocturno para que baje el brillo de la pantalla cuando ya es de noche y no te lastime si vas manejando. Bueno, en la parte del aire acondicionado, la verdad es que está bastante completo. Los botones son grandes, claros de manipular. Si picas aquí la parte de clima, también en la pantalla se activa la configuración actual. Puedo ver que tengo activadas las salidas hacia adelante del aire. Si le pico aquí al modo, también van a los pies, o nada más a los pies, o a los pies y además el desempañante. Por acá abajo tenemos una conexión de 12 voltios para poder cargar los teléfonos, además de una entrada auxiliar de 3.5 milímetros y un puerto USB para reproducir contenido, para que conectes un teléfono o para que conectes una memoria con música y puedas escucharlo a través del sistema de sonido de este coche, que por cierto es premium, está firmado por Harman Kardon, una marca bastante buena de sonido, y tiene, me parece, 10 bocinas. Por acá adelante hay 3, 2 a los lados, una central, tenemos otras 2 en las puertas, ahí van 5, atrás tenemos una en cada puerta, son 7, y en la parte del sombrerero, en la parte hasta atrás del coche, tenemos otras 3. Este coche en esta parte de aquí tiene cargador inalámbrico, así que tú nada más pones el teléfono y se empieza a cargar inalámbricamente de forma inmediata. Y bueno, en toda la parte de aquí de la consola, además del portavasos, tenemos la posibilidad de activar tanto la calefacción como el enfriamiento de los asientos delanteros, además del sistema de auto hold. ¿Esto qué quiere decir? Si picas este botón y lo tienes encendido, cada que llegas a un alto o estás en el tráfico y tienes que hacer alto total, presionas a fondo el pedal del freno y puedes retirar el pie y el coche va a quedarse inmóvil hasta que vuelvas a tocar el pedal del acelerador. Y eso la verdad es que es bastante cómodo, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, en donde el tráfico está a todo lo que da. Y de este lado, en el clúster de instrumentos, tenemos también una pantalla un poco más pequeñita. Esa no es táctil, pero sí es a color. Se manipula con los botones que tengo acá en el volante del lado derecho. ¿Qué es lo que podemos ver en esta pantalla? Ahorita la tengo, por ejemplo, en la parte de consumo de combustible. Me dice la autonomía del coche, es decir, cuántos kilómetros puedo recorrer antes de que se vacíe el tanque de gasolina. Me da el consumo instantáneo de gasolina en litros por cada 100 kilómetros. En este momento me marca que estoy consumiendo 9 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Y bueno, si tocamos acá este botón que tiene como unas páginas, me voy a la parte de mantenimiento. El coche puede indicarte cada cuándo tienes que hacer los seguros, y también tiene un apartado de configuración para que te metas, por ejemplo, a los asistentes de conducción. ¿Qué asistentes de conducción tenemos? Aviso de cruce de tráfico. ¿Cómo funciona? A través de los sensores de proximidad traseros. Si tú vas saliendo de una cochera o vas saliendo de un lugar de estacionamiento en los que te paras
batería, el coche puede avisarte si viene un vehículo por la derecha o por la izquierda, suena y además te indica aquí en la pantalla de qué lado viene el vehículo. También contamos con sensor de vehículos en punto ciego, puedes activarlo o desactivarlo como tú quieras con un botoncito acá del lado izquierdo, y este a través de una luz en el retrovisor, en el espejo lateral derecho o izquierdo. Si viene un coche en el punto ciego, se enciende, y si tú vas a cambiar de carril y pones la direccional, también emite una alarma sonora para que tengas precaución. Otra cosa que me gusta mucho es la cámara de reversa de este coche, que se ve bastante bien acá en la pantalla central, y además contamos con sensores de proximidad, ya sabes, de esos que van sonando cada vez más conforme te acercas a los objetos. La verdad es que bastante completo este coche en ese sentido. Tenemos bolsas de aire por acá atrás, bolsas de aire adelante, bolsas de aire para acá laterales en los asientos, así que en ese sentido también tenemos bastante, bastante protección. Control de velocidad crucero, tenemos también el control electrónico de estabilidad que puede activarse o desactivarse, ahí me indica en la pantalla si lo desactivo. Y también en esta pantalla tienes información de los viajes, por ejemplo, ahorita tengo activado el viaje A para todo el trayecto de Guadalajara a la Ciudad de México, y tengo activado el viaje B porque en un letrero decía que eran 500 kilómetros, y bueno, estoy viendo aquí exactamente cuántos me faltan para llegar a la Ciudad de México. Este es el Kia Optima SXL, lo manejamos en carretera, lo manejamos en ciudad, una chulada en consumo de combustible, una chulada en manejo, en experiencia, en potencia, bastante, bastante bueno, diseño muy bonito, interiores muy cómodos, muy amplio, una gran cajuela, me gustó mucho este coche. Esta versión SXL ronda los 450 mil pesos, que la verdad para todo lo que tiene me parece que es una buena relación costo-beneficio. Soy Benja Ortega y recuerden que si quieren saber más de autos, tecnología y videojuegos, visiten paréntesis.com.